Es muy importante su presencia, su solidaridad, su experiencia para que caminemos hoy y mañana en una ruta de coordinación, de entendimiento, pensando en México y pensando en Guerrero. De mi parte, como gobernador de Guerrero, expreso la más atenta, cordial y respetuosa bienvenida al secretario Pepe Calzada como nuestro enlace, y estoy convencido que independientemente de su papel como enlace, también creo que en su papel de secretario de Zacarpa, una secretaría tan importante para un Estado como Guerrero. Un Estado que al final de cuentas tiene su principal actividad, la actividad primaria, que es la del campo. Sí tenemos un buen turismo que brilla, pero no es la actividad principal. La actividad principal es la actividad primaria. Y la actividad primaria es la que tiene su coordinación, Zacarpa. Por eso es muy importante este encuentro y decirle que los delegados federales que se encuentran presentes, hombres y mujeres, han mantenido una relación responsable, respetuosa, constructiva con el gobernador, y así lo seguiremos haciendo. Con mayor razón, con la incorporación de usted, un hombre con experiencia y comprometido. Créanme que en las reuniones que tenemos de gabinete, siempre el tema de los delegados federales es un tema que está sobre la mesa, en el sentido de que ustedes son el gran ejército del presidente de México para poder consolidar lo que tanto trabajo costó en las cámaras, en los acuerdos de los pinos, en las cámaras de diputados y de senadores, y que al final del camino se traduce en políticas públicas. Entonces, yo quise venir a saludarlos, porque es un tema que platiqué mucho aquí con el gobernador. Quise venir a saludarlos para decirles que nos convirtamos todos en actores principalísimos de esta nueva etapa del gobierno federal, que además es una etapa de la conclusión de la administración federal del presidente de la República. Que el presidente confíe en usted. Tenemos ese extra únicamente que se requiere durante este último tramo del camino de la administración, precisamente para poder entregar como nos propusimos cuando empezó la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Donde pusimos ser un gobierno de cambio, un gobierno echado para adelante, un gobierno que emitiera y que diera políticas públicas que se quedaran para muchos años, y al final del camino pues hacer lo que cualquier gobernante se propone cuando inicia, dejar un mejor México que el que le entregaron, y está en nuestras manos. Probablemente un pequeño pedacito, pero sí está en nuestras manos. Y junto con todo ello, pues acompañar al gobernador en este proceso tan complejo que es gobernar, tan complejo y tan gratificante. Pero que también él, junto con el gobierno federal, pues tiene la obligación, un poco más tarde, el presidente Peña,